Efectivamente, nos encontramos en el muelle de Vilo y Puerto Cabeza, donde podemos observar de que allá está ingresando una nube negra. Supuestamente, por ahí va a ingresar el huracán ETA en categoría 3, o en las próximas horas, posiblemente podría ser en categoría 4. Lo que los pobladores están en alerta, el ambiente que se vive en estos momentos en Vilo y Puerto Cabezas, la gente se está preparando para ir en las próximas horas en el albergue que ya han habilitado. En este caso, la Fuerza Naval, las autoridades competentes están haciendo su trabajo evacuando más personas. Es un esfuerzo conjunto, ¿no? Este, a nivel nacional, la alcaldía municipal, a nivel regional, y la idea es que podamos también movilizar a las familias en el resguardo. Principalmente identificando casas solidarias en las comunidades o albergues que expresen las condiciones para la familia. La recomendación número uno, que almacenen agua suficiente por el tiempo que sea necesario antes de la entrada del huracán, que tendríamos nosotros en las próximas horas, ¿verdad? Acá en el caso del Caribe Norte. También vemos de que algunos pobladores han venido a monitorear supuestamente esa nube negra donde podría ingresarse el huracán. Por ese lado, es cuando todo, como pueden observar, es notorio que todo está calmo. ¿Eso qué quiere decir? Que el fenómeno está agarrando más fuerza en este caso. Por eso los pobladores están más alerta, porque ancestralmente ellos monitorean de esa manera. ¿Por qué están quitando los cines que estaban aquí en el colegio? Por el tiempo que está. Puede que haya accidente. Para evitar accidente, estamos quitando todos los cines para que no haya problema. Esto es todo por el momento. Le estaremos ampliando más información o le estaremos dando más detalles de esta información, lo que se está viviendo, el ambiente aquí en Vilo y Puerto Cabezas.